got them mad. She feels so sad and wants the world to know just what her blues is all about. Lady sings the blues, she tells her sad. Nothing to hide. Now the world will know just what the blues is all about. The blues ain't nothing but a pain in your heart when you get when you and your man have to part. I ain't gonna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Lady sings the blues, I'm telling you, she's got 'em bad. But now the world will know she's never gonna sing them no more, no Buenas noches. Bienvenido nuevamente a este espacio que dimos en llamar Los Jueves Blues. Una noche para el disfrute, para escuchar buena música, para relajarse, para encontrar cuestiones que quizás no encontramos en el formato comercial y tal vez, recorrer alguna que otra historia que nos cuente un poquito de cómo comienza y hacia dónde se dirige este género tan hermoso, ¿sí?, que ha sido apropiado por todos los países del mundo. Los Jueves Blues, y de blues hablaremos, y hablaremos del archivo, y hablaremos de lo nuevo que está sucediendo, y para ello vamos a intentar dar grandes saltos en el tiempo, y valernos de aquellas viejas fotos o rotografías, y los videos de aquellos que, digamos, estuvieron en la segunda parte del siglo XX, y de aquellos tenemos un poquito de imagen, y todo lo que transcurre también en el XXI, ¿por qué no? Así que bueno, mi nombre es Martín Linares, te cuento que podés suscribirte en caso de que te interese aquí en Hipervínculo Radio, podés contactarte con nosotros, podés enviarnos un WhatsApp al 11-4073-2641, le agregás el 54 si estás afuera, y bueno, la idea es trabajar con request, ¿no? Con algún pedido que podamos complacer, y la idea es tratar de hablar un poquito de todo esto que nos gusta tanto. Agradecerte también por la fidelidad, como siempre hay un montón de mensajes que bueno, nos van dando ganas de continuar por este camino de búsquedas, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que la revista Rolling Stone, por ejemplo, denominó como la mejor voz de la historia. La mejor voz de la historia es una voz femenina. De entre todos los cantantes y todas las cantantes que alguna vez han grabado, al menos la revista Rolling Stone decidió que Aretha Franklin, sí, nuestra Aretha, como la conocemos en estos lugares, Aretha Louise Franklin, fuera la voz más convincente de todos los tiempos, ¿sí? Aretha es madre a los 12 años producto de abusos sexuales, vuelve a hacerlo a los 14 años. Una historia que se repite porque su padre, que era predicador y era completamente infiel y abusaba también de su madre, que era una cantante de gospel, que logró de alguna forma divorciarse antes de morir. Así es que la vida de Aretha es estrepitosamente dura,
y ella va a, cuando comienza a salir un poquito y empieza a mostrar su arte, va a depender de una tía que va a tener a su cuidado a sus hijos. Y el tema es que va a ser complicadísimo meterse en esos momentos, ¿no es cierto? Como persona negra y como mujer, inmiscuirse en las grandes ligas del canto, y es así que va a sufrir muchísimas cuestiones y que, digamos, ella misma en su propio crecimiento, digamos, crecimiento personal, va a empezar a luchar con muchos fantasmas y va a, digamos, de alguna forma, posicionar a la mujer y sobre todo a la mujer negra. Una historia realmente dolorosísima que podés encontrar en un documental muy interesante llamado Amazing Grace. Pero realmente lo que contagiaba la voz y el carisma de Aretha Franklin es difícilmente igualable, y por algo ha quedado como en el podio más grande de los cantantes estadounidenses y mundial también, ¿sí? Vamos a arrancar con dos temas hechos por Aretha Franklin, quizás de su lado no tan reconocido, porque la tenemos más con las letras pop o letras soul, como Natural Woman. Bueno, hay muchísimas canciones, pero esta vez, hoy, vamos a hacerla cantar su tristeza. Today I Sing the Blues, para comenzar este jueves blues de 2024 de la mejor manera, y también vamos a tener un clásico de Nighttime is the Right Time, todo ello por Aretha Franklin. Quédate porque hoy tenemos un montón para ver. Of warning, the blues walked in this morning and circled around my lonely room. I didn't know why I had that sad and lonely feeling until my baby called and said, we're through. Ooh, ooh. Oh, yesterday, this time I sang a love song, but today I'm singing the blues. Strikes me kind of funny how love can be this way. We were lovers last night, honey, but I'm alone again today. And it strikes me kind of funny how fate can be unfair. Must be written for me that I should be the one to always lose. For yesterday, yesterday this time I'll sing a love song. Thinking of, I tell you, nighttime,
Amazing Grace, ese documental fantástico que te recomiendo de Aretha Franklin, en el cual, grabado por Sidney Pollack, ¿verdad? Que tardó 49 años en ver la luz. Y uno de los últimos deseos de Sidney Pollack fue justamente que alguien completase ese proyecto que había quedado inacabado. ¿Sí? Que vio la luz en 2018, ¿sí? Un trabajo impresionante, recopilatorio de la carrera de la más grande, quizás, ¿por qué no? Y si estamos en grandes y vamos a hablar de podios y demás, tenemos que guardar algún lugar para alguien que fuera en su momento una de las personas más importantes e influyentes del soul y del rhythm and blues. Y fue una figura rutilante que aparece desde el lado de pop, si querés. Porque Patti LaBelle, ¿sí? Con las Blue Bells, eran un grupo que surgió como esta cantidad de grupos femeninos que eran como las acompañantes de un cantante principal, ¿verdad? Como tenemos a las Ronettes, bueno, muchísimas bandas, las Supremes y un montón de bandas de los 60s y los 70s. Patti LaBelle surge así con las Bluebells en 1960, ¿sí? Acompañando a Patti, que digamos llevaba la voz líder.
Ella se llamaba en realidad Patricia Louise Holt, ¿sí? Nació el 24 de mayo de 1944, y además de ser cantante, fue actriz, ¿sí? Quizás es más reconocida por algunas canciones, como por ejemplo Lady Marmalade, que fue la que grabara allá por los años 60 con las Bluebells, pero después evolucionó de forma solista, digamos, dejó el formato de grupo, pasó a llamarse solamente La Belle, La Bella, La Bella sería, ¿verdad? Y ahí grabaría, por ejemplo, You Are My Friend, que es una de las canciones quizás que la hicieron más popular a lo largo del tiempo. También 7 décadas transcurrió en el show business, ¿sí? Y ha sido artífice de un montón de éxitos en las 7 décadas, ¿sí? Una persona muy reconocida en cuanto a su pelea, por ejemplo, por los derechos de la gente negra, que no hacía sus tratamientos de salud, ¿sí? Aparecen diversas causas, como por ejemplo la lucha contra el Alzheimer, la lucha contra el cáncer, figuras que probablemente uno no termina de ensamblar con la raza negra, ¿sí? Entonces La Belle trata de darle una visibilidad hasta ese momento inédita, y bueno, desde digamos, su producción musical y la cantidad de gente que mueve, hace mucho a ese respecto. Así que vamos a escucharla, ¿sí? A Patti La Belle haciendo dos muy muy buenas canciones realmente. Vamos a arrancar como viendo una película, porque te voy a proponer que te sientes, si querés, pochoclo en mano, para ver el comienzo de una película que se llamó Soldier's Life, ¿sí? La vida de un soldado. Una película que comienza justamente con la voz de Patti LaBelle y una situación, digamos, muy particular, en la cual uno va a poder ver el sufrimiento de un soldado que tiene que cumplir una misión, volver de una misión. Es una película para ver realmente. La segunda va a ser Time is Life, esto es posterior, ya grabado en 1970 y a todo color. Una Patti LaBelle realmente descomunal, figura que probablemente no es tan nombrada, no es tan mentada, así que buen momento para conocerla. Esto es Los Jueves. Your sleep. Yes, I say I pour so much whiskey, I make you stagger home in your sleep. I'm early in the morning, you'll be staggering up and down the street. If you don't want no whiskey, how about some dinner, good one? I'm gonna keep on pouring till it quits. I pour so much whiskey, I make it back at home in the sleep. Come early in the morning, you'll be staggering up and down the street. When I ain't pouring whiskey, seems like everything goes wrong. So mean and evil, me and the devil, we can't get along. I pour so much whiskey, I make you stand at home in the sleep. Come early in the morning, you'll be staggering up and down the street. Hey, Sarge. It was about pouring that whiskey, made that soldier lose his stripes. So keep on drinking, soldiers getting married. She ain't got on. Yeah!
hablamos de Jimmy Reed o de Mathis James Reed, muchos biógrafos hacen quizás base en su etapa de alcohólico, ¿sí? Que este fue muy, muy importante ya en su carrera avanzada. Te cuento de Jimmy Reed que él, nacido en 1925, le tocó, se enlistó en la Marina Norteamericana y cumplió de alguna forma este sueño americano de ir a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, volver ileso y casarse con su novia de juventud, que era Mary, ¿sí? Que a partir de ese momento se va a conocer como Mama Reed, ¿sí? Y en estos tiempos tan tremendos, tumultuosos de Jimmy Reed, se cuenta que Mama Reed tenía que a veces asoplarle al oído las canciones que Jimmy estaba grabando porque se perdía, tenía enormes lagunas y había empezado a desarrollar una epilepsia muy importante. Resulta ser que, bueno, la falta de un tratamiento adecuado y demás va a hacer que los médicos declaren que Jimmy Reed tenía delirium tremens, ¿sí? Y unos días antes de cumplir los 51 años fallece, ¿sí? Dejando atrás una vida muy, muy importante en el pasaje de lo acústico a lo eléctrico, ¿sí? Pensemos que él nace en el 50, en el 1925 y muere en el 76, y está muy presente en toda esta reconversión, por ejemplo, de los instrumentos, ¿sí? Del pasaje del contrabajo al bajo eléctrico, ¿sí? Digamos, a cómo empiezan los nuevos sonidos de Chicago y demás. Tuvo la gran fortuna, al menos en ese reconocimiento que se hace de los músicos de comienzos del rock, digamos, ¿no? De cuando ya el rhythm and blues se mete dentro del rock, de haber girado con la American Folk and Blues Festival, que te contaba, ¿no es cierto?, que estuvo dando vueltas mucho por Europa. Y, digamos, eso afianzó un poquito la reputación de Jimmy Reed, que fue introducido en el Salón de la Fama, creo que en 1991, ¿sí? Un músico realmente muy, muy importante, muy necesario, que aprendió a tocar tanto guitarra como armónica gracias a un amigo, Eddie James, que, digamos, formó parte de su carrera como un músico también de apoyo, sobre todo sentimental, ¿sí? En la carrera de Jimmy. Una figura para no olvidar, pero que probablemente queda opacada en sus últimos años por toda la cuestión que lo lleva a este sufrimiento, ¿no? A esa tristeza, que lo hace componer también temas muy fuertes y muy bellos, de esa vida que le fue, digamos, bastante tumultuosa y hacia el final se le escapó de las manos. Vamos a escuchar de Jimmy Reed dos hermosos temas de su plenitud, ¿sí? Porque vamos a escuchar Ain't That Loving You, ¿no es eso amarte? Y después Big Boss Man, ¿sí? Dos grandes temas realmente de la carrera de Jimmy Reed, y comienza una búsqueda que te sugiero que te quedes a compartir con nosotros. To get back home to you. I ain't that loving you, baby. I ain't that loving you, babe. I ain't that loving you, babe. But you don't even know my name. Let me tell you, baby. Don't sound like it's true. They could drop me in the ocean, I'd swim to the bank and crawl home to you. Baby, baby, just like they do. My body, my life,
that loving it, babe. I ain't that loving it, babe. But you don't even know my name. Can't you hear me when I call? Hey, boss man. Can't you hear me when I call? Well, you ain't so big. You just told us all. Waking, boss man, waking around the clock. I want a little drink of water. But you won't let Jimmy start, big boss man. Can't you hear me when I call? Well, you ain't so big. You just talk. Treat me right. Wake hard in the daytime, rest easy at night, big boss man. Can't you hear me when I call? Well, you ain't so big. You just all as all. Los jueves blues, ahí acabamos de escuchar a Jimmy Reed, y vamos a compartir algunas cuestiones que tienen que ver más con la técnica. Estamos escuchando de fondo un tiempo muy particular en el blues, porque hoy vamos a hablar un poquito del ritmo del 12-bar blues, ¿sí? Un poquito de qué significa y por qué es tan importante la métrica en el blues. Y por qué es tan reiterada, ¿no? Por qué a lo largo del tiempo hay cuestiones que no cambian, ¿sí? En cuanto al diseño del blues. Te voy a contar que el blues, y esto voy a leer un poco porque hay algunas cosas que se me pierden. Yo te he explicado que no soy músico, así que bueno, estamos en el descubrimiento juntos. El blues de 12 compases, ¿sí? O el blues changes, es una de las progresiones de acordes más prominentes de la música popular. Es una progresión que tiene una forma distintiva en la letra, la frase, la estructura de los acordes y la duración. En su forma básica, dice, se basa predominantemente en los acordes 1, 4 y 5 de una tonalidad. Lo que te quiero contar de esto tiene que ver con cómo es el formato de escritura. Lo que se ve en cuanto al blues tradicional, sobre todo el 12-bar blues, es el A-A-B. ¿Qué quiere decir esto? Es una línea, ¿sí? Una frase, que sería la frase A, que luego se repite, ¿sí? Digamos, repite la frase A, y luego se va a una nueva parte que sería la parte B. Entonces, cuando uno escucha
el formato tradicional de blues, probablemente va a escuchar una línea que va a comentar algo que sucede o probablemente poner en situación de qué está sucediendo. Eso se va a repetir y la tercera parte, que es distinta, va a completar un poco el sentido de lo que se vino hablando. Esto tiene que ver mucho también con la música de pregunta y respuesta, sí, tiene que ver mucho con el diálogo, incluso el diálogo de iglesia. Entonces la estructura que toma blues viene un poquito de ese lado. Y el 12 bar blues, o sea, el blues de 12 compases, tiene esta forma, digamos, que sugiere una cadencia similar. ¿Qué pasa? Al ser compases, no es necesario que tenga una misma velocidad. Entonces no es que uno escucha 12 bar blues y tiene siempre la misma velocidad, siempre es igual de lento o tiene una forma única, sino que esto puede variarse. Lo que sí, hay que respetar la cantidad de compases que se usan, ¿sí? Para identificar un poquito cuestiones que tienen que ver con el 12 bar blues, elegí algunos temas de los muchísimos que hay, como para que quede bien claro cómo es el concepto y cómo es la cuenta que uno lleva al grabar el blues de 12 compases. Me resulta muy interesante como en esta búsqueda de ver por qué está estructurado de esta forma, así que te cuento esto. Tiene mucho que ver con la cuestión africana, ¿sí? La cuestión de una persona que lidera y el otro que responde. Entonces ese armado, digamos, es lo que le da la estructura del blues que tradicional, el blues que conocemos. Uno de los quizás más representativos podría ser Little Walter, ¿sí? Y yo te conté un poco de él. Vamos a escuchar Blues with a Feeling, ¿sí? Blues con sentimiento, ¿sí? O tristeza con sentimiento, si querés. Pero hay alguna cosita de quizás no hablamos antes de Little Walter que está lindo para mencionar. Él se llamó Marion Walter Jacobs, en realidad. Marion Walter Jacobs, ¿sí? Lo conocían como el pequeño Walter. Pero una cosa interesante que tiene de su carrera es que, por ejemplo, se entiende que él nació el 1 de mayo de 1930. Una fecha estipulada más o menos, ¿sí? Porque estamos hablando de, por ejemplo, del Día del Trabajo, que en ese momento no se trabajaba, en 1930. ¿Qué pasa? Años después, él va a solicitar una tarjeta de seguro social cuando ya era grande, y ahí establecen que su fecha de nacimiento es 1923. Así que evidentemente era mayor a lo que se pensaba, ¿sí? Falleció en 1968. Es muy importante Little Walter por una sucesión de anécdotas que lo tienen como protagonista, como por ejemplo, él llega a Chicago, ¿sí? Hacia 1946, y consigue trabajo como guitarrista, pero él en realidad amaba tocar la armónica. ¿Y qué pasa? La armónica quedaba muy detrás porque en ese momento habían comenzado los amplificadores y entonces el trabajo del armoniquero no se veía, no se escuchaba. Entonces, digamos, estaba buscando una manera de que se revalorizara, digamos, ¿no? La armónica es un instrumento que para el blues es muy significativo y hoy quizás lo vemos como una cuestión tonta, pero Little Walter inventó tocar la armónica contra el micrófono, ¿sí? Y entonces, además, se daba la posibilidad de, más allá de tocar, poder cantar algunas líneas y hacerlo de forma más rápida. Entonces, lo que tiene que ver con la armónica y lo eléctrico, digamos, la amplificación, probablemente se lo debamos a Little Walter, uno de los artífices y uno de los tipos que fue más constante en esta cuestión del 12 bar blues, que así se dice, y vamos a disfrutar algunos temitas como para más o menos ir sentando postura e ir averiguando por qué algunas cosas se llaman de la forma en que se llaman. Esto es Los Jueves Blues y vamos con el 12 bar blues, el blues de 12 compases. That's what I have today.
Tell her the praise.
Hell, I don't send no doctor. Doctor can't do no good. Hell, don't send no doctor. Doctor can't do no good. I played so hard, and I'd do the same thing again if I could. Oh, yeah. Thank you.
Bien, para reconocer entonces cómo es el 12 Bar Blues, fuimos a Little Walter, después estuvimos con Jimmy Witherspoon haciendo Going Down Slow, y finalmente fuimos a una banda de los Países Bajos, ¿sí? Con integrantes holandeses de los Países Bajos y también un belga, ¿sí? Una banda llamada justamente 12 Bar Blues Band, que vas a encontrar, que es, digamos, actual, ¿verdad? Que vas a encontrar con el número 12 y tres letras B largas, ¿sí? Bar Blues Band, exacto. Así que una banda que comienza con los tributos y de escuchar en Europa cómo suenan los músicos imperdibles de americanos, ¿verdad? Norteamericanos. Entonces, esta agrupación realmente tiene algunos temas muy bien hechos. En 2008 van a grabar justamente este que escuchamos, es Blues Has Got Me. ¿Sí? Hoy estamos complicados con la pronunciación. Blues Has Got Me, ¿sí? 2008. Va a tener también un siguiente disco. Y los músicos están en plena actividad ahora. Podés encontrar un montón de videos en YouTube. Y realmente tratados con mucha calidad los temas, digamos, los covers. Y también tienen algunos temas propios que son dignos de escuchar realmente. Así que, bueno, así se escucha un poquito en los Países Bajos el blues, ¿sí? Para también mudar con las desinencias de las que siempre hablamos. Hablamos alguna vez, sí, de T-Bone Walker, ¿sí? Él se llamaba T-Bone, ¿sí? Aaron T-Bone Walker. Claro, un nombre que, digamos, proveniente de Luisiana, no resultaba, él había nacido en Linden, Texas, pero la familia venía de Luisiana, no resultaba un nombre raro, pero sí probablemente en Texas no lo tenían, no estaban acostumbrados a escucharlo, un hombre que tiene una ascendencia francesa o tal vez belga o de aquel lado, ¿sí? Así que sus familiares le decían T-Bow, ¿sí? Digamos como la T, ¿sí? T-Bow. Y resulta ser que cuando comienza a presentarse, la gente entiende T-Bone, ¿sí? Que sería hueso en forma de T, y es así que él nunca se quejó de ese apelativo que le habían puesto, resultaba pegadizo, dice, así es que se quedó con el T-Bone. Y decía esto, ¿no? Mi nombre es Aaron Walker, pero T-Bone es pegadizo, la gente lo recuerda. Dice, me lo regaló mi tía cuando yo era muy chico. Y contaba un poco una anécdota de que su madre
era hija a su vez de una india cheroquí, ¿sí? Y entonces todo el mundo pensaba que justamente la expresión de la cara, ¿no? Una cara probablemente más alargada, de ahí venía el apelativo de T-Bone, pero no era de esa forma. Y contaba también que en su primera infancia él veía como algo natural estar jugando con sus amigos de muy chicos y ver que su padre tocaba el banjo y que su tío tocaba, no sé, el washboard y demás. Entonces, que era un aprendizaje natural, ¿no es cierto?, el de tocar un instrumento. Entonces, es así que él comienza de una forma muy, muy natural a tocar en la calle y posteriormente a grabar. Y cuenta que tocaba banjo, tocaba mandolina, guitarra, ¿sí?, como justamente su padre y su tío, y dice que se la pasaban toda la noche entreteniendo borrachines de por ahí y ganaban unos $2.50, que los gastaban en, según las palabras que decía el Kitten, ¿no?, en comprar una buena cerveza de raíz para convidarle al gatito que estuviera cerca. Más o menos así comienzan las primeras andanzas de T-Bone Walker, ¿sí?, en las calles y posteriormente en estos garitos que lo van a catapultar al sonido de Chicago, a pesar de haber salido de Texas, ¿sí? Así que vamos a escuchar un par de temitas de T-Bone Walker. Primero, sí, fundamental, el T-Bone Blues, ¿sí?, y después vamos a escuchar Mean Old World. Just what I have on my mind.
Someday, someday, baby, I'll be 6 feet in the grave. Someday, someday, baby, I'll be 6 feet in the grave. Then I won't be right here mistreated, darling, like a low-down, dirty slave. Los jueves blues y acabas de escuchar a Wilson Pickett, una figura que probablemente conozcas mucho más del rhythm and blues, del soul, ¿sí? Hijo de una madre con 11 hijos, ¿sí? El más pequeño era él y había sido golpeado hasta el hartazgo por la madre que no lo quería, y es así que él va a comenzar ya desde muy pequeño a escaparse y se va a meter en un grupo de gospel, ¿sí? Llamado Los Violiners, y que tiene un gran éxito dentro de ese, digamos, ese formato, y van a estar tocando en todas las iglesias del país, se van a ir moviendo mucho, hasta que él se cansa un poco y conoce a The Falcons, que es un grupo que comienza con lo más rudimentario del rhythm and blues. Ahí se va a meter Wilson Pickett y va a tener una carrera realmente exitosísima.
es autor de algunas de las canciones que probablemente más han hecho bailar por un lado y entretener por el otro, porque por ejemplo es el autor de La Tierra de las Mil Danzas, ¿sí? Land of a Thousand Dances, que en su momento revolucionó por completo y era una de las favoritas de los DJs de moda, así que empezaban a entrecruzar la música de las Race Records que teníamos antes de la raza negra con la música blanca, y ahí comienza, digamos, a unarse el público, a hacerse más grande el público. Otra de las canciones fundamentales que escribe Wilson Pickett es aquella que es rescatada, por ejemplo, por los Blues Brothers, ¿sí? La banda de sonido de la película de Blues Brothers, que es Everybody Needs Somebody to Love, ¿sí? Una canción realmente importantísima, que ha sido versionada hasta hartazgo por muchísimos grupos y que realmente tiene un ímpetu tremendo, ¿no?, para levantar una audiencia muy muy importante. Wilson Pickett va a tener un declive muy importante hacia los años 80 porque empieza a tener problemas muy importantes con el alcohol y es así que pierde el conocimiento en muchas oportunidades, y una vez manejando en un suceso que no termina de aclararse se lleva puesto a un hombre de 86 años. Va a juicio, lo va a perder, va a vivir en una miseria muy importante, va a ser desahuciado de su casa y no tenía un lugar en el cual vivir, va a comenzar a tener un arma encima, va a amenazar gente y, digamos, tuvo muchísimos problemas personales muy muy importantes y los últimos años fueron realmente un tormento, hasta que justamente en un documental llamado Solo los duros, solo los fuertes sobreviven, Only the Strong Survive, hecho por The Apen Baker, ahí se va a recuperar un poco la figura de ese Wilson Pickett, digamos, de su lado no tan oscuro que se veía en los últimos años, ¿sí? Va a fallecer a los 64 años Wilson Pickett, pero realmente una carrera meteórica que lo había catapultado muy rápidamente a la fama, y bueno, después todo lo que fue sucediendo en su detrimento, ¿no? Y cómo termina sus días. Algo que venimos hablando mucho tiene que ver con el volver a las raíces para estos músicos. Muchas veces significa volver a la miseria, volver a esos lugares tan duros de los cuales salieron, y es así que muchos de ellos, digamos, perdieron su personalidad lograda en el ascenso, ¿verdad? Y tenemos a otro que va a tener unas condiciones bastante similares, que es Samuel Cooke, ¿sí? Un gran músico, Sam Cooke, que por los abusos familiares decidió borrarse un poquito el nombre y agregarse una letra E al final de su apellido, ¿sí? Él nació en el Mississippi, en Clarksdale, falleció en Los Ángeles en 1964. En una situación muy, muy complicada de explicar, porque las crónicas de ese momento hablan de un músico de 33 años que habría perdido los estribos en un hotel y había intentado violar a una chica y había sido acribillado a balazos por la dueña del hotel. Después van a aparecer distintas versiones que decían que en realidad no estaba desnudo ni había una mujer con él, sino que al parecer había salido de una ducha y vio que estaba la dueña y fue a hacer una consulta y esta mujer lo habría acribillado, pero en 1964 a una persona negra de 33 años a nadie le importó demasiado hacer las investigaciones pertinentes, y la muerte de Sam Cooke sigue siendo un misterio hasta hoy, ¿sí? También nacido en una familia de 8 hijos con abusos intrafamiliares y demás. Y así que una carrera que también comenzó desde el lado del gospel, explotó desde el lado del rhythm and blues, y vas a ver en todas las filmaciones un Sam Cooke muy joven, con una vibración espectacular haciendo su arte, pero que llegaría solamente a estos 33 años con este caso que nunca fue resuelto. Y de él te voy a traer un par de blues, pero puntualmente te quiero hablar de un tema que se llama la Chain Gang, ¿sí? La Chain Gang es considerada probablemente como una obra maestra que, si bien no es blues, identifica dónde están las raíces del blues, porque la Chain Gang, eso lo hemos hablado, tiene que ver con el trabajo de los presos que estaban, digamos, encadenados entre sí, ¿sí? Entonces tenían que hacer un trabajo absolutamente coordinado,
y que, digamos, logra asemejarse a las canciones de trabajo, ¿sí? Entonces, para no perder el ritmo y para que probablemente el tormento no fuera tanto, los que estaban allí encadenados cantaban. Y cantaban con una forma particular que tenía que ver con el golpe y con el arrastrar de las cadenas. Entonces Sam Cooke en algún momento va a estar en un campo, trabajando, sino que como músico va a pasar por un campo en el cual están trabajando así encadenados los músicos, y él va a sentirse realmente muy mal. Les va a regalar el tabaco que tiene y les dice, pero yo les regalo, pero a su vez les estoy robando, porque les roba, él dice, el ritmo, la cadencia con la cual los hombres están, el sonido de los hombres trabajando en sus cadenas, así lo denomina él, The Sound of the Men Working by the Chain. Y ese ritmo, que digamos forma como una suerte de mantra, lo va a mantener en esta canción, en la que cuenta cómo es el trabajo semi-esclavo, ¿sí?, al cual están, digamos, tienen que cumplir estos hombres que están presos, encadenados, y realmente es como una suerte de revelación para el gran público, sobre todo de la mano de un Sam Cooke que ya había sido pasado por la lavandina necesaria como para que a las madres y a los padres de la gente blanca no les resultara dañino. Entonces Sam Cooke con esta canción Chain Gang denuncia estas atrocidades que sucedían todavía en los años 60 y por un buen tiempo más en la sociedad afro-norteamericana. Así que vamos a dejarte con tres temas de Sam Cooke. El primero de ellos es Chain Gang, que si bien no es un blues, tiene exactamente todos los condimentos como para poder ser. I hear something saying. The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah. Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, my work is so hard, give me water, I'm thirsty, my work is so hard, oh, oh, my work. Oh, I'm drifting, I'm drifting like a ship out on the sea. No
drifting, 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 like a ship out on the sea. No, I ain't got nobody in this world to care for me. If my baby would only take me back again, back again. No, if my baby would only take me back again. Oh, I know I'm a good for nothing. Oh, and I haven't got no friends. Listen to me, honey. I gave you all my money. Tell me, tell me, tell me, tell me, what more can I do? Didn't I give you all my money? Now tell me, what more can I do? Oh, I realize you're a good little girl, but it seems you just won't be true. No. Seems like I gotta tell you, bye bye baby, baby, bye 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 baby, baby, bye 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 bye. Listen to me. I know you're gonna miss me. This time you'll be the one to cry. Since you went away, I often think of you night and day. But I know that someday, someday, darling, I won't be trouble no more. Trouble, trouble, and misery is about to get the best of me. But I know that someday, no, someday, darling, I won't be trouble no more. Thank you.
I told you my story. I sang my song about you leaving, baby. You know that's wrong. But oh, someday, someday, darling, I won't be trouble no more. Bien, Sam Cooke entonces, primero con su Chain Gang, luego con el Drifting Blues y finalmente con el Trouble Blues, ¿sí? Tres canciones que realmente definen la carrera de los lados B de Sam Cooke, que tiene éxitos importantísimos, por otro lado, que tienen que ver más con el Rhythm and Blues, como te contaba. Bueno, ya nos estamos aproximando al cierre de este programa. No resta más que agradecerte por esta continuidad, sugerirte, en el caso de que gustes, que te suscribas al canal, porque cada tanto vamos a tener también algunas cuestiones especiales que nos gustaría que, a las cuales puedas acceder, ¿sí? Y vamos a despedirnos con un grupo, de rock psicodélico, ¿sí? Como bien te decía y veníamos hablando, en esta explosión que tiene que ver con la amplificación y Chicago y los músicos que son redescubiertos por el público masivo, sobre todo en Europa, pero sobre todo en Europa, no necesariamente en Europa, porque en los Estados Unidos suceden otras cosas también, en los cuales, por ejemplo, podemos escuchar un Jimi Hendrix que va a ser guitarrista durante algunos años de Little Richard, hasta que va a buscar su sonido personal a Europa, ¿no? Va a radicarse en Inglaterra. Pero en Estados Unidos siguen sucediendo cosas y hay muchas bandas que toman, de sus músicos primitivos, buena parte del sonido. Y cuando comienza la cuestión en San Francisco de ese verano del amor, y se habla del Flower Power, por ejemplo, y de estos movimientos sociales muy, muy importantes, empiezan a surgir en escena, sobre todo de San Francisco, y gracias a festivales como, por ejemplo, el Monterrey Pop Festival y otros, así lo que va a ser posteriormente Woodstock, comienzan a aparecer estos grupos que no dejan de tener como referencia a los grandes músicos del blues. Ya hemos hablado, por ejemplo, de Janis Joplin, y de su relación tan interesante con varios músicos, como por ejemplo Etta James y otros tantos, ¿verdad? Este movimiento entonces, que toma en definitiva muchos de los padres fundadores, va a encontrar estas situaciones que van a lograr el pasaje hacia lo más eléctrico del rock, ¿sí? En este caso el rock psicodélico. Y vamos a traer una banda llamada Jefferson Airplane, ¿sí? Jefferson Airplane, muy muy buena banda realmente de rock psicodélico. Probablemente, si no hubiese existido Janis Joplin, probablemente la figura de Grace Slick, ¿sí?, la cantante más importante de la banda, hubiera sido más trascendente incluso en todo el devenir de la música de San Francisco en los Estados Unidos en los años 60, ¿sí? Una dueña de una voz poderosísima, con éxitos como White Rabbit, por ejemplo, que hace una referencia puntual a Alicia en el País de las Maravillas, o Somebody to Love, temas que en vivo eran muy muy importantes. Probablemente Slick hubiera sido una figura mucho más importante, ¿no?, del tenor quizás de Jim Morrison para esa época. Pero en esto que vamos a escuchar puntualmente, no la vamos a escuchar cantar a ella, sino vamos a escuchar al guitarrista, a Marty Balin, ¿sí? Y con una letra que tiene que ver justamente con lo que se vivía o lo que proponía el rock psicodélico en cuanto a la protesta, sobre todo por las cuestiones que tienen que ver con la guerra, sobre todo la de Vietnam, ¿sí? En esta canción Marty Balin va a decir: recibí mi cuestionario, nena, dice, sabes que me dirijo a la guerra. Ahora me voy a pelear un poco, aunque nadie sepa para qué. Hay unos 40.000 tipos en esta lista de servicio, haciendo algo en algún lugar que simplemente no logran entender, ¿sí? Eso es lo que dice un poco blues
que vamos a escuchar, en la voz de Martin Balin, entonces, de los Jefferson Airplane, este gran grupo psicodélico de los años 70. En la jerga, el Jefferson Airplane es el cigarro de marihuana que se consume hasta el último punto y que termina quemando los dedos de aquel que lo porta, ¿sí? Entonces de ahí viene, y es una referencia directa, ni más ni menos que a Blind Lemon Jefferson, ¿sí? Así se dice, y por eso de ahí se toma el nombre. Así que vamos a cerrar el programa de hoy con esta genial banda, ¿sí? Que surge en 1967 con un discazo realmente, si te gusta eso, que se llamó Surrealistic Pillow, ¿sí? Almohada surrealista, recreando los tiempos de los mayores en los cuales se escuchaba muy buen blues. Así que blues eléctrico para despedirnos. Esto es Los Jueves Blues. Muchísimas gracias por estar. Nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves con más Los Jueves Blues. Baby.